Aitaren eta semearen eta Espiritu Santoaren izenean. Jesu Kristo gure jaunaren grazia eta Jainko Aitaren maitasuna eta Espiritu Santoaren batasuna izan beti zuekin. Eta Espiritu Santoaren. Ongi etorriak zinen maiteok, jabengo gure amabe zinaren parrokia. Gau, hemen gaude, triste beti eriotza, eriztura ematen du. Eta hemen gaude familiei laguntzeko bere minetan. Bienvenido seáis a esta parroquia de Nuestra Señora de la Natividad de Yavel. En este día que despedimos con tristeza, porque siempre la despedida es triste, nunca viene bien, como decimos, a pesar de una vida que ha sido larga y hermosa, que ha sido un regalo, la vida de Pedro para todos, especialmente para vosotros. Él que nació en Eguaras, después fue a la Renza y después llegó a este pueblo donde formó esta gran familia. Pues dando gracias al Señor por la vida de Pedro, vamos a comenzar esta Eucaristía. Lo hacemos como siempre, pidiendo perdón. Zure aukeratuekin zeruko zorionean,
bizitza honetako erio zorokarietatik askatuta, zure aurrera berdadin piztuera egunean, zure zebe Jesucristo bre jaunaren bitarte, zure gire eta Espiritu Santuaren inpatea, jaiko eta erre bizibaita gizaldi eta gizaldi guztietan. Ese ima, bilatzeko. San Pablo zer esan du, gu zeruan dugu gure herri,
han dejado, han desechado de luz, salvar salía. Mira, al dato de tu luz, gure gorpuz ezkerreza. Eta baxe da, eta hau bakar-bakarrik zene aldetikan esan dezakegun. Eta noski, aiera eite, federunen, federun amundiaren funtzioa edo hilietan izkizuna. Eriko federuna zen, federun amundia. Eta horretik, beti, hau, deixea da, baina beti, konsola gartia da gati, beti, eta izarapen aldiko izarra beti, baita ere, agintzen dugu gure nekemina. En estos momentos de tristeza, que significa el siglo de la separación, de un hombre que habéis tenido la gran suerte de que haya vivido tantos años, 96 años, la vida es un regalo, pero la vida, como decimos en euskera, dizia, heriotza zortzaio. Nuestra vida no es inmortal, esta vida acaba. Vosotros habéis tenido la gran suerte de tener largamente a Raquel, a Perico, a Pedro en vuestra casa y seguís teniendo a Martina, que es otro regalo cada día. Cada día que tenéis esa cocina de vuestra casa, a los dos era un auténtico regalo cuando uno iba a visitarlos. Pues ahí están tantos y tantos recuerdos que tendréis de la edad de vuestro abuelo, de la zona, en vuestro corazón. Eso no se olvida nunca, eso queda muy dentro. Se nos van auténticos, como los roles de nuestro Aralar, se nos van estas personas que han sido para nosotros un ejemplo de la curiosidad, de trabajo duro en aquellos tiempos, que tenían que salir de Seguaras, donde nació el profesor y fue bautizado, después en La Granja, después llegar aquí, y con Martina, cuántos trabajos, cuántas calidades, pero cuántas alegrías también en este hacer esta familia hermosa, en tantas vicisitudes de la vida, momentos como se dice, alegres y tristes, porque así es la vida, es una mezcla de todo, pero vamos a quedarnos sobre todo con la alegría y con el gozo de haber tenido, de haber tenido este padre sobre todo, Cerdún, Luis Camus Cerdún, desde luego que lo era, y así lo era. Como ejemplo podemos decir que le tocó pasar también el calvario de la muerte de su hijo, nada más y nada menos. Eso no lo podemos decir con palabras, es muy difícil. Todo lo que pasó vuestro padre con la muerte de José Mago. Y sin embargo, fue impresionante la lección que nos dio a todos, especialmente a vosotros, cuando me contabais que en los momentos esos difíciles que estaba de José Mago en cuerpo presente, él dijo, vamos a rezar, vamos a rezar. Y se puso a rezar el credo, nada más y nada menos. El credo. Vamos a quedarnos con el credo en Dios Padre Todopoderoso. Creo en este Dios, que es la resurrección y la vida de los muertos, y la vida también para nuestro Pedro. Y seguir adelante con tantos y tantos recuerdos que tenemos de él, y sobre todo vosotros. Yo me quedo con el último recuerdo de la alegría que tuvo al recibir a San Miguel, pues, después de estos años de pandemia, y recibió la Santa Comunión, con qué gozo, como lo hacían los dos, con un gozo grande, una fiesta, para ellos era una fiesta, en la cocina de vuestra casa, por la oportunidad del Señor, y es también. Nos quedamos con ese, yo me quedo con esa imagen de aquella alegría que él siempre también transmitía. Y adelante, porque en esos momentos difíciles que ha existido la familia, él os decía siempre, y ahora, adelante. Como habéis puesto en la esquera, está muy bien, él ha sido nuestro maestro. Él ha dado también trabajo a tantas gentes. Él era siempre innovador, me decía el otro día por la ROM. Si había una máquina para se salía para el campo, él la compraba. Él era el emprendedor de siempre. Bueno, tendréis tantos y tantos ejemplos para seguir. Lo importante es eso, que lo tengamos en memoria y cada vez que nos juntamos en
en este lugar, en este nuevo pueblo, como dice San Pablo, al que todos vamos a ir juntos. Jauna eta guztizak jarduko guztiz betireko horri, Jesu Kristo gure jauna.
lagunaren bitartez. Beron emanak egin ditu, dizpera zorion zuaren izanopenak. Eta nahi eta nahi ez hil beharra goibertzen baitunok, gero ireskor izango bera nintzak, posten gaitu, zure zintoi jauna, bizia ezagieten du egiten, aldatu baizik. Eta lurreko bizilekoa ondatzea, betiko bizilekoa gertatzen zaien zeruan. Horregatik egin gero eta bi egin geroarekin eta zeruko talde guzti egin, zure etxariko galtzarreo, beti eta beti, abesten diogu. Gizarditan izan dikuzi
Thank you.
Su vida hubo un antes y un después de la mili. 3 años de su vida entre Ciudad Real y Ceuta. ¡Qué barbarie! Nos contaba muchas anécdotas de los modernitos de Tetuán. Se buscó literalmente la vida. Tiraba un concierto para ganarse una pela. Estudió en su hogar los libres y con ello consiguió el mando de Pago I. De sus pequeños ahorros mandaba pequeños detalles para la familia, como medias para sus hermanas. Ya jubilado, cumplió su sueño de volver a recordar el instituto de aquello. Según me cuentan, no hizo falta ningún mapa para localizar cada rincón que le traía viejos recuerdos. Memoria de aspirantes. En el mismo pueblo conocí a su compañera inseparable de la vida, mi madre. 68 años durmiendo en la misma colchón. Qué afortunados hemos sido de verlo y él me vivió. Un tándem perfecto, sin miedo a lugar, de estar hacia adelante con la bondad personificada. Hay que aceptarnos su guarida en Michoena, en nuestro casi santuario. De esa unión nacimos 5 hijos, 5 comodines que los protegió a muerte y los educó con manos en duda. Pronto nos enseñan que en la vida estamos para darlo todo, amigo. Hay que ser algo y alguien, si no, esto no tiene sentido. Hay que currar y currar, siempre con cabeza, usar la decía. Pero por supuesto, esto con ganas de tener una vida segura para disfrutar al máximo. Rodeado de buena gente, esto es importantísimo, sabio consejo. Ya cuando los hijos fueron haciendo su camino, llegaron sus regalos más preciados, sus adorados nietos. La felicidad máxima era verlos crecer, pero qué orgulloso estaba. Ellos lo pueden corroborar, le encantaba ver su progresión. No creo que lo olviden tan fácil. Sus típicas encuestas individuales y sus largas conversaciones con un tono tipo barítono. Así era el abuelo, con carácter fuerte que fue perdiendo fuerza con el paso de los años. El hombre de los camarinos azules, con un dulce siempre escondido en el bolsillo, combinado con camisa cuadros, estilo avanzado total. Como complemento principal, la chapela, que años más tarde la cambió por la gorra madrileña. Esencial el reloj para ser súper puntual, y la cartera en el bolsillo por si había que sacar algún billetillo para soltar la paga. Urrela, Urrela, solo lo hemos visto cobrar. Con esto desarrolló esas manos, que eran parte del cuerpo que tanto le identificaba. Las patas, su medio de vida, no necesitaba lujo. Su barracón era su joya. ¿Alguien se imagina al abuelo sin su preciada furgoneta? Ya pasaba a ser este un icono. Esa camioneta multiservicios que llegaba a casa hasta arriba para que su propio no le faltara de nada. Le fascinaba la vida familiar. Vernos juntos, comer bien y beber también. El tinto, su bebida principal. ¡Qué listo eras! Ahora todos nos tomamos un tinto en nuestro cuarto de hoy. Al día todo tipo de noticias, nacional, local, internacional, le cantaba el mundo de la política por el que luchó por ser justo. La bolsa con sus acciones, el deporte con el fútbol, tenis, pelota, ciclismo, una infinidad de cosas. En fin, una enciclopedia andante. Nuestro ganador del pasapalabra. Aún nos acordamos de las clases particulares que nos dio con el cambio de la peseta al euro. En fin, evolucionó al mundo moderno, seguía de cerca el progreso y lo alucinante es que progresó a la misma velocidad que lo hace en el mundo actual. La vida le dio un zarpazo sin previo aviso, le arrebató al comodismo especial. Fue duro, no, durísimo, pero le echó los narices a la desgracia y nos dijo: a ver, todos a subirse al barco y a pescar al tamar otra vez, donde la vida te enseña más. Tenía que volver a vernos con proyectos de entorno y lo consiguió con un saber estar envidiable. Fiel y practicante, ¿cómo olvidas conversos diarios para todos? Cada día cuando se acostaba con su tono especial de voz, pedía perdón y agradecía la vida. ¡Qué grande! Pero esto no paraba, 92, 93, 94, hasta 96 años. Y nos gustaba muchísimo la idea de estar con nosotros. Nos habíamos acostumbrado a verlo en sus ojos con su bastón y con su periódico diario. Ya los últimos años cambió su bastón por la silla de ruedas, como vulgarmente se llamaba este, el carro. Así fue esto, hasta que su cuerpo empezó a mandarnos alguna señal que no queríamos asimilarla. Nosotros queríamos más, no queríamos perderle. Luchó como un titán, pero apareció un gigante llamado Norte y nos lo arrebató. Muere parte de esa generación que no hay ninguno que nos salte, esa generación que desafiaba al frío y al calor, que sobrevivía con la imaginación que tenían, que sus juguetes eran barcos de papel y que los amigos eran para siempre. Estamos enfadados, sí mucho,
Pero cierto, si queríamos verlo, el abuelo quería ir y ahora no podía ser. Abuelo, nos prometiste que ibas a quedar cerca. Y ahora mi familia, pues todos al embarcadero, que no se despiste nadie. Todos arriba y más adentro, que es donde se aprende a sobrevivir. No me despiste sin agradecer a esta manera de amigos que nos habéis hecho sentirnos por fin agradecidos, queridos. Y eso nos tiene precio. La verdad no hay palabras. Parte de nuestro corazón simple para vosotros. Que les haría vivir y saber ser una acompañada. También agradecer de su parte la vida a mis hermanas, que lo han dado absolutamente todo. Lo han hecho de magnífico. Son un ejemplo. Como las despedidas no me gustaban, siempre quería más, pues uno de tus miembros de representación de todos ellos te tocará esa canción que tanto te gustaba y tan buen recuerdo nos trae. Hasta ahora, uno, recuerda que te espero a tu padre.
Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Padre nuestro. Sentamos para escuchar este último.